aparecer agora no chisco. E ben, agora sí, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao Centro de Estudos Galego de Varsovia, ao Centro de Estudos Galegos da Universidade do País Vasco, por colaborar con nós nesta actividade, que leva o título de Agora falamos nós, mulleres ibéricas, que naceu este ano da man de María. Moitas grazas por facer estas actividades, María, aínda que sexa así na distancia. E ben, hoxe teño o prazer de presentar a Carmen Mejía, que xa estivemos falando un ratiño con ela, é catedrática da Universidade Complutense de Madrid e directora do Instituto Universitario de Investigaciones Feministas da mesma universidade. Entre as súas liñas de investigación destacamos a lírica galego-portuguesa, as literaturas peninsulares e tamén o feminismo e xénero. Ademais, entre o gran currículum que ten Carmen, ela tamén coordinou o doutorado de Estudios Feministas e de Género do Instituto de Investigaciones Feministas e de Género da Universidade Complutense de Madrid e a organización do Seminario Internacional Noviembre Feminista do 2016. Se non me equivoco. Calquera cousa podes corregirme, Carmen. Ademais de todo isto, Carmen é directora de Madrigal, revista de estudios gallegos, e membro do Consejo de Redacción de la Revista de Filología Románica, tamén da Universidade Complutense de Madrid, entre outras súas responsabilidades. Dito isto e feita a presentación, Carmen será encargada de continuar con este ciclo de palestras de Agora falamos nos, mulleres ibéricas, que xa comezou hai unhas semanas, esta vez dando voz á figura de Mariví Villaverde. Mariví Villaverde foi unha xornalista, escritora e intelectual galega que finalmente se converteu nunha das figuras máis importantes na recuperación da memoria histórica do exilio. Entón, vou dar paso a Carmen e que lle quero agradecer novamente e de todo o corazón que dentro do primeiro momento se amosase encantada de participar con nós e que ademais propuxese un tema tan bonito como este. Así que moitas grazas, Carmen, cando ti queiras, os minutos son teus. Moitas grazas, Lucía, por esta presentación tan garimosa e tan extensa. Pero bueno, a vida é así, a vida é longa. Tamén grazas a Marisol Botana por contar conmigo para esta actividade e a Universidade, ao Centro de Estudos Galegos do Algarve por este ciclo de charlas, conferencias, non sei como vosotros queráis chamar, palestras, para crear redes de contacto entre os distintos centros de estudos galegos de Europa. Poderíamos ampliarlos tamén máis a la do Atlántico. Co tempo, poderíamos facer este tipo de actividades, de redes, ampliar o abano de actividades entre os diferentes centros, que unha das cousas que María Xesús Botana e máis eu xa falamos en algún momento xa hai anos. Ben, boas tardes a todas e a todos, e graciñas por estar aquí con nós nesta tarde primaveral. E agora vou comezar a falarvos de Mariví Villaverde, que fixade vos que a pesar dos anos esta ferida do exilio de Mariví Villaverde, eu penso que sigue unha ferida aberta. Os tempos que vai a relatar, a narrar nesta obra que está escrita en castelán e que escribe no exilio en Buenos Aires no ano 1962 e que publica na editorial Alborada, chamase Tres tiempos y la esperanza. Aquí tedes o interior da novela, da contracapa, que é un retrato de Luis Seoane, que como non sei se sabedes, foi un dos grandes intelectuales galegos no exilio. Fixo moitísimo pola cultura galega no exterior e no interior de Galicia tamén. Pois ben, este retrato tan precioso que fixo Seoane de Mariví Villaverde está na novela, na primeira edición, que publica Alborada en Buenos Aires, que eu quería que mostrarla porque eu penso que é unha primeira edición, que é unha xoia bibliográfica. Aquí está a portada da edición. Fixade,
hay que tener en cuenta que María Victoria Villaverde va a asignar esta novela como María Victoria Valenzuela, ¿eh? No como María Victoria Villaverde. ¿Por qué? Porque ela é muller de Ramón de Valenzuela, outro dos grandes exiliados galegos, non? Entón, ela adopta o apelido do home, como pasa en Francia, e así era tamén en Buenos Aires, non? A portada da novela desta primeira edición está feita por Xoane, e a editorial Alborada era unha das editoriales que os exiliados e os intelectuais galegos na Argentina crearon para difundir as obras que non se podían publicar na España interior. No? Nesta franxa, non sei como se di en galego, nesta franxa se fala de novela apasionante sobre a Guerra Civil Española. Xa está aquí a definición de novela apasionante sobre a Guerra Civil Española nesta primeira edición. Fixade vos que a maioría das xentes que cando se publica a novela no 62 falan dela, xa van a crear un diálogo ou unha polémica en torno a este término. É novela, non é novela, que é a obra de Tres Tiempos y la Esperanza de María Victoria Valenzuela. Novela, pero algo más, ¿eh? Será un dos aspectos tratados por la crítica contemporánea a esta primeira edición. María Teresa León, que sí que probablemente saibades que me considera Tres Tiempos y la Esperanza como testimonio, no novela. Ela di isto no ano 1962, e hai unha reseña que ela fai, que logo veremos, que preciosa recensión que fai María Teresa León. Eran amigas, tamén estaban Alberti e María Teresa León, estaban instalados en Buenos Aires neste momento, e Mariví Villaverde, Mariví Valenzuela, a narradora, e amiga, teñen relación entre todos os exiliados, fan ese círculo, esas tertulias, ese círculo entre eles mesmos e coñécese en todos, ¿no? Luis Seoane, por la súa banda, cataloga como crónica, autobiografía, máis que novela. Noutro artigo que publica no 62 na revista Galicia, moi coñecida daquela en Buenos Aires. E outro dos críticos, que non sei se é Ramón Alonso ou Ricardo Alonso, eu penso que é Rodolfo Alonso, agora non me lembro, está no libro que publicamos ao respecto, pero bueno, di que a obra tende máis ben hacia el documento que a la forma literaria. E isto está publicado en outra revista, que é a Gaceta de Tucumán, no ano 63. Isto, quería que saibades esa polémica que existe en torno ao termo de novela, autobiografía, crónica, que por aí poderíamos tirar do fío e facer un artigo. Despois, cos anos, vaise publicar un facsimilar, unha edición facsimilar, e vai publicarla, se vai publicar en Edicións do Castro, Isaac Díaz Pardo, ou outros dos grandes intelectuais galegos que fixeron moitísimo pola cultura galega, tanto no exterior como no interior de Galicia. É exactamente a mesma edición, é facsimilar, solamente cambia a portada. Tres Tiempos y la Esperanza, María Victoria Valenzuela, pero xa non é a portada de Seoane, de acordo? É a primeira vez que se publica en España. E posteriormente, xa co tempo, cando pasa o tempo, chega a democracia, hai unha editorial, había unha editorial en Galicia que era a nosa terra, que neste momento xa non existe, desafortunadamente, que tiña esta colección que se denominaba Mulleres, e que se publica e que se poñen en contacto con Mariví Villaverde, e lle piden que esta obra se publique en galego. Entón, Mariví, e que sí, Tres Tempos e a Esperanza, é de 2002. Esta é a portada
da edición de 2002 en galego, de acordo? Non penso que se poida encontrar a venta, ¿eh? Eu penso que se fixeron moi poucos exemplares, entón, polo tanto, debe estar nas bibliotecas. Eu teño unha edición, pero porque regalou unha Mariví Villaverde que tiña na súa casa. Con respecto a esta edición, Bernárdez, que é un dos críticos galegos daquela bastante coñecido, señalaba que este librito da colección Mulleres da Nosa Terra, que se publica en 2002, di o seguinte: aproximanos a figura de mulleres excepcionais, unidas da súa, alén da súa condición de galegas, polo feito de estar enmarcadas pola experiencia do exilio por mor da nosa guerra civil. Xa Bernárdez, aínda que a novela publicase no 2002, eu penso que aquí hai un error meu e que isto ten que ser 2002, é un error meu, porque no prólogo que se fai, aí fala Bernárdez, entón 2002, isto é un error meu, ao transcribir, pido vos disculpas. Ben, pero aquí xa el está dicindo que a experiencia do exilio vai ser unha das causas que une a estas mulleres. Cale, por outra parte, encontramos tamén, temos que preguntarnos cale a razón deste libro, que era o que Ana Cuña, profesora tamén da Universidade de Vigo, que foi lectora hai moito tempo, no 94, 5 anos, na Universidade Complutense de Madrid, por lo tanto, unha das primeiras lectoras que tivemos no Centro de Estudos Galegos de Madrid, vai dicir Mariví Villaverde o seguinte cando Ana Acuña preguntalle cale a razón deste libro. E di Mariví Villaverde: por unha razón sinxela. Vivín o comezo da guerra desde nena e cando chegou a guerra tráxica e terrible, marcoume e non podía esquecela. Escribín todo eso para quedar, non para sacar a angustia, senón para deixar testemunho do vivido. Fun escribindo a medida que recordaba, de aí os tres tempos, antes, durante a guerra, e etapas posteriores. Son cousas moi fondas, di Mariví. Todo o mundo se desfai e xa non sabes a que agarrarte. As palabras de Mariví, eu penso que son esclarecedoras e moi claras e non hai que facer ningún comentario ao respecto, simplemente ela quere deixar testemunho do vivido para que a xente saiba o que pasou. Temos que ter en conta que Mariví vai escribir esta novela dos tempos antes, durante e despois da guerra, dende o exilio, é dicir, vai a escribir o que lle pasou hai moitos anos desde a memoria. Isto é moi importante, de acordo? Que máis? Ben, se seguimos a Mariví Villaverde na súa escrita e, por tanto, nas súas vivencias, esta narración que eu vos recomendo ábrese coa casa familiar, a casa que o avó materno fai construir, a casa de mulleres que concorda co valor simbólico deste espazo, este espazo que é un lugar femenino, protector e familiar. Unha casa grande mandada a construir polo avó, un home de mar. Estes son os elementos configuradores de las vivencias de Mariví Villaverde, esa casa familiar que o avó, un home de mar, fixo construir. Mi abuelo, di Mariví Villaverde, que fue siempre un hombre de mar, que vivía en tierra, había venido de la otra banda de la ría, y este era sin duda su elemento natural. Hablaba siempre en términos náuticos y cuentan que en el momento de morir, cuando ya el cura cumpliera su cometido, dijo: bueno, ya pasamos aduanas, ya este barco está listo para la mar. Así dejó la tierra quien siempre fue hombre de mar. Fue un año todo lo que alcanzó a vivir en aquella casa. Dinos Mariví en tres tiempos y la esperanza.
Quería determe un poquinho nas representaciones de la memoria e do trauma, que son lugares da memoria e huellas espectrales. Ben, nesta narración autobiográfica de tres tempos a esperanza, aparecen tres épocas bien delimitadas. Como tedes aí, a República, a Guerra Civil, coa fuxida obligada, e a posguerra, co exilio e o franquismo como escenario. En cada unha desas épocas, a memoria de Mariví y Villaverde encárnase selectivamente en unha serie de realidades históricas, e iso é ao que John Thompson, un dos críticos importantes, Lucía, tens que fallarles aos estudantes de John Thompson, deste estudo que hai sobre as novelas da memoria na literatura galega. É un estudo magnífico sobre magnífico de John Thompson sobre as novelas da Guerra Civil galegas, de acordo? Entón, el chama a esas realidades que marcan a vida dos exiliados e das xentes que viviron esas realidades, Thompson chama que son lugares de memoria. E moitas delas, desas realidades históricas, son memorias reprimidas e traumáticas, según John Thompson. Ao longo do tempo, van a buscar representación. E esa representación é o que fai Mariví Villaverde na súa novela. E iso son huellas espectrales en castelán. Como se di huellas en galego? Non te escoito. Pegadas. As pegadas espectrais, vale? E son dos termos que a min encantame porque Thompson, eu penso que fixo moi ben o estudo e os lugares da memoria e as pegadas espectrais é todo o que fai que Mariví Villaverde escriba esta obra. En unha entrevista que falle Marga Romero a Mariví Villaverde no 2005, afirma Mariví Villaverde, está en correspondencia coa teoría de Thompson. Quixen meterme no mundo dos pesadelos que viviramos, cicatrices marcadas na pel da memoria. É moi interesante como Mariví, sen ser crítica literaria, soamente escritora, como ela vai recuperar os seus recordos a través da memoria e vai a novelar a súa biografía, é unha autobiografía, é unha novela autobiográfica, como está de acordo, concorda con John Thompson, coa teoría de Thompson. E o que di Mariví está dito moito antes de que Thompson fixera o estudo. Cicatrices marcadas na pel da memoria. Pegadas espectrais marcadas nos lugares da memoria. Eu diría, utilizando as palabras de Thompson. É interesante isto. Penso que se pode facer tamén un estudio ao respecto para ver como concorda a crítica literaria coa creación literaria. ¿No? É unha posibilidade de seguir tirando do fío. Bueno. Pois ben, falamos de a casa como espacio protector. E sabedes que aquí está Jean Chevalier, que ten un dicionario magnífico de símbolos, que fala da casa como o centro do mundo, e a define como a imaxe do universo. Na sección sexta dese dicionario de Jean Chevalier, que eu vos recomendo, a casa é tamén un símbolo femenino, co sentido de refuxio, protección ou ser materno. E aí está a clave, porque a casa de Mariví Villaverde, a casa de tres tiempos e da esperanza, é un espazo absolutamente femenino. Di Mariví, por primeira vez na obra, en tres tiempos e da esperanza, por primeira vez, está en castelán, perdón, por primeira vez comprendí cuánto quería mamá a su casa y sus cosas y lo que disfrutaba teniéndonos a todos reunidos en su pequeño mundo. É precioso. Con esas palabras tan sencillas, con esas palabras tan sinxelas de Mariví, aí está o mundo pequeno da nai. Pero era o seu mundo, a casa.
Ella se preocupaba de mis estudios y de un sinfín de cosas más. Por lo tanto, o mundo que rodea a Mariví Villaverde, a su infancia, a su adolescencia, está rodeado en un mundo femenino. Está rodeada de su anai, de sus tías, o su pai era alcalde de Vila García de Arousa y por lo tanto siempre estaba fuera de casa, era alcalde republicano. Por lo tanto, ya pensades, ya podedes saber o que vais a pasarle, que ten que fugir porque si no le espera un fin trágico. O pai era el Pidio Villaverde, llamábase o pai de Mariví Villaverde. Bien. Todo esto, a infancia y adolescencia de Mariví, a primera adolescencia, pasan a casa, a infancia, todo es protección, todo es seguridad, todo es una vida tranquila, disfrutando además de ese primer tiempo que está en la novela, que caracteriza y que Mariví llama el primer tiempo, esa primera etapa está sea de acontecimientos importantes como la proclamación de la República, o plebiscito do estatuto galego, llega en ese momento que luego no va a poder, ponerse en práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos acontecimientos van conformando a personalidades de nuestra escritora, de nuestra protagonista. Así de esta manera, íbamos a pasar para o segundo tempo y hay que hablar de la inestabilidad, o miedo y la tensión que son los sentimientos predominantes de este tiempo. Por ejemplo, para Mariví Villaverde, a despedida de infancia y a entrada en una nueva etapa está descrita de esta manera, di Mariví. Presentía quizá que estos acontecimientos iban a cortar para siempre una etapa de mi vida, aquella etapa feliz de mi infancia y de mis primeros pasos en la adolescencia. Atropelladamente entraba en otra. Notaba ya en mí inquietudes distintas y sentía que reaccionaba frente a los sucesos de acuerdo a esta evolución. E a chegada do levantamento militar, entonces ya podéis imaginar lo que está a suceder. Hay seguridad ante el riesgo do perigo para o seu pai, se va a solucionar con a fuxida e o refugio no mar. Ese mar misterioso que se transforma en saída inminente, en camino de liberación, en definitiva, en vía de salvación. Di o seguinte, cando o pai ve clarísimamente que chega o levantamento militar, está falando coa súa muller, coa nai de Mariví, e dille o seguinte, Mariví. Papá daba la sensación de haber envejecido en el transcurso de aquellos minutos. De repente se incorporó en la cama y le dijo a mamá, voy a irme, no quiero permanecer en casa. Manda recado al encargado de la fábrica que haga preparar un barco para salir a la mar. Estaré en la ría mientras se define la situación. Mamá reunía algunas cosas, algunas ropas y alimentos para que se llevaran. Estaba tan nerviosa que se olvidaba a cada rato de lo que buscaba o no se daba cuenta del sitio en que acababa de ponerlo. Son los nervios, ¿no? La situación de inestabilidad, de miedo, de riesgo de que pudiera pasar cualquier cosa desastrosa a su hombre, ¿no? Ben, a fuxida de su pai, a espera silenciosa, o refugio en Portugal, o cambio necesario a casa da boa por miedo a que pudiese pasar, a certeza da guerra civil, los fusilamientos, todo eso está en la obra. A división irremediable entre o movimiento de salvación y los rojos separatistas, los rojos separatistas. De todo esto tienes que hablar a los estudiantes, Lucía, o próximo día en la aula, para que les saiban quiénes son los rojos, los azuis, todas esas cosas que caracterizan a nuestra historia de la guerra civil.
A saída do seu pai cara a Francia, os asasinatos de familiares achegados, a consecuente intranquilidade e o medo. A partir dese día, di Mariví Villaverde, comezou nuestra tortura nocturna, la espera. Una espera abafante, rodeada de espanto, y por iso aquí está o tempo detido, o tempo detido. Hay certeza, y imos leer este fragmento porque es muy significativo, ¿no? Ese tempo detido. Las horas se hacían lentas, interminables, a pesar de que nos hallábamos en el verano y amanecía pronto. El ruido de un coche bastaba para que todos saltáramos de la cama. En una oportunidad se paró uno delante de la casa. Mi madre y yo, que dormíamos juntas, nos miramos con cara de espanto. De puntillas nos acercamos a la ventana, tratando de divisar algo a través de las rendijas. Las manos y la frente me sudaban, todo mi cuerpo temblaba. Por fin el coche arrancó. No era más que una falsa alarma. Nos volvimos a la cama, nos estrechamos bien una a la otra, procurando en este contacto de nuestros cuerpos recuperar un poco de aliento. Y así se hizo de día. Un día más. ¿Hasta cuándo? Y esa es la gran pregunta de la obra. ¿Hasta cuándo? Ese tiempo detenido, ¿no? Ese tiempo detido do que falaba anteriormente. Ben, a incerteza, e agora despois imos ler un fragmento moi duro, pero ben, a incerteza da duración desta situación que perturba toda a existencia da protagonista, un presente que arrasa con todo, sen posibilidade de conservar nada, se patentiza con esta pregunta. Con esta pregunta que vou lervos, ¿eh? ¿Es que ni siquiera mi vida de antes podría salvarse? Este presente aniquilador iba a alterarlo, a mancharlo todo sin remedio. Y a partir de aquí, las torturas familiares marcan a vida cotía de danosa protagonista. Van ser moitas crueldades as que imos ler ao longo e que vai narrar Mariví ao longo desta obra. Pero as represalias, estas represalias continuas que están na obra, para min se exemplifica dunha maneira moi clara neste fragmento que imos ler, que acontecera a unha das tías de Mariví, a tía Julia, cando vanlle cortar o pelo, a marcan na fronte con nitrato de prata as letras UHP, Unión de Hermanos Proletarios, un relato desde a miña perspectiva que impacta e arrepía ao lector. Di así Mariví Villaverde. E atención, porque é un fragmento moi... A min, cada vez, sempre que o leo, sempre, me produce a mesma situación de medo, de... Me emocioname, en definitiva. Por el camino, oímos algunos gritos de mujeres. Luisa quería dar vuelta atrás. Enseguida salió un falangista que nos dijo autoritario: «Vengan por aquí». Nos hizo entrar en una habitación y allí nos encontramos con lo que nos esperaba. 7 u 8 mujeres, unas con el pelo ya cortado y otras a las que se lo estaban cortando aún por la fuerza. Luisa, al ver aquello, Luisa es la tía, parecía que iba a enloquecer. A mí no», empezó a gritar. «A mí no me lo van a cortar». Y corrió hacia la puerta. 2 falangistas se abalanzaron sobre ella y la sujetaron. Ella, impotente, les decía: «¡Mátenme, mátenme, pero yo no me lo dejo cortar!». Agotada, deshecha ya, continuaba: «¡Mátenme, mátenme!». Pero no acabó ahí la felonía de estos. Al terminar con el pelo, le marcaron en la frente, con nitrato de plata, unas letras. Creo que son UHP, Unión de Hermanos Proletarios. La dejaron al fin allí tirada, presa de un verdadero ataque de nervios. Ellos, mientras tanto, la hacían objeto de las más crueles burlas.
es un fragmento que para mí es representativo de todo el dolor, de toda la crueldad que Mariví va a narrar a lo largo de las páginas, pero este fragmento para mí es definitivo. Hay otros interesantes, ¿eh? Pero este es o más, para mí, o más sobrecogedor, ¿no? Bueno, también por otra parte íbamos a encontrar un fragmento representativo que cuando ya por fin, después de tanto dolor, después de la longa espera, después del tiempo detido, por fin consiguen, con la ayuda de muchos amigos, do pai, de Mariví, llegar al barco para salir cara al mar, ¿no? Para fugir, en definitiva. Este fragmento va a describirlo Mariví Villaverde de esta manera. Es un sentimiento de desacougo cuando consiguen salir por esa puerta de salvación que es o mar cara a esperanza. O abandono e a esperanza, camino do exilio. Me levanté presurosa y abrí un ojo de buey. En efecto, ya había elevado el ancla e insensiblemente comenzábamos a alejarnos. La ciudad, con sus numerosas luces, iba haciéndose más pequeña. De pronto, no pude contenerme más y rompí a llorar desesperadamente. Esta es Mariví, ¿no? Mamá se acercó a mí y a la vez que me estrechaba muy fuerte, iba diciéndome con voz emocionada: «Tonta, no nos vamos para siempre. Ahora nuestro camino es este que emprendemos hoy. Pero cuando la locura pase, volveremos. Nuestra esperanza está ahora lejos. Ten ánimos. Nadie puede quitarte todo lo que has querido. Algún día lo reencontrarás». Esto es importantísimo porque ningún día lo reencontró. Cuando Mariví vuelve, ya pasado muchos años, 17 años no exilio, 3 no exilio francés, es decir, después de casi 25 años, ella no va a reencontrar o que atopó. Es decir, aquí tenemos siempre o retorno como fracaso, ¿no? Y eso también es una de las cosas importantes las que fala Manuel Aznar, un de los grandes investigadores do exilio republicano español. Bien, la familia se va, se exilia en Argentina tras la invasión alemana, pero Mariví Villaverde regresa a tierra galega para casarse. Hay que tener en cuenta, no sé si conoces esa historia, pero Mariví va a estar con su familia 3 años en Francia y allí va a conocer a quien será o su hombre, que es Ramón de Valenzuela. Van a separar porque Mariví tiene que ir a Buenos Aires con sus pais y Ramón va a ser encarcelado. Entonces, por lo tanto, es imposible, pero ellos van a seguir en contacto y van a seguir la relación que empezaron en Francia. Esto es muy interesante porque además, si te hubierais conocido a Mariví Villaverde, ella siempre contaba esta historia de una manera especialmente bonita, ¿no? Ese encuentro, ese enamoramiento de Ramón, ella falaba de Ramón, era toda su vida, a pesar de los años. Yo conocí a Mariví muy mayor, con más de 80 años, que falaba de Ramón como si fuera aquella primera vez que se atopó con él, ¿no? Eso también es una cosa a destacar. Entonces, van a estar separados, Mariví va a ir para Buenos Aires, Ramón va a estar encarcelado, pero van a volver, ¿eh? Ramón, una vez que consigue salir en libertad provisional, escribe a Mariví y va a pedirle que retorne a Galicia para casarse, y van a casarse. Eso es bonito. Luego íbamos a ver lo que pasa. Pero bien, aquí íbamos a ver un fragmento donde la propia Mariví es consciente del choque entre el deseo y la realidad cuando compara o su proyecto vital con el proyecto vital de su amiga Ángela. Ángela era amiga de infancia, de adolescencia, y Ángela estaba en otro bando. La familia de Ángela estaba en otro bando. Entonces aquí está la contradicción
que das, bueno, a diferencia das trayectorias de una e de outra. Dice Maribí, yo sin casi darme cuenta, sin que dependiera tampoco de mí, me había encontrado situada de un bando. Efectivamente, ela, o seu pai era republicano, alcalde republicano, estaba situada nun bando, de los que fueran vencidos y sin que hubieran tenido oportunidad de vencer. Yo pertenecía a este y hube de amoldarme ante la nueva situación. Por primera vez sufrí, temí, odié, me hice ser adulto de golpe y como tal consideré las cosas en sus diferentes matices. Afloraron en mí sentimientos, ideales, caminos. Descubrí valores nuevos. Todo un mundo desconocido se entreabrió para mí. Sufrí, gocé, aprendí a vivir. Estas fueron mis etapas. Las de Ángela estaban en el lado opuesto. Para ella no hubo guerra. Para ella no hubo miedo. No hubo incertidumbre. Aquí está, simplemente con esa última frase, para las etapas de Ángelas fueron totalmente opuestas a las de Maribí. Ahí está el bando rojo, el bando azul, el bando franquista, el bando republicano, y ahí están dos vidas, dos amigas que se separan por las propias circunstancias históricas, ¿no? Y esto también es otra de las cosas que yo pienso que deberían... Eu penso que tres tempos e a esperanza, que tres tempos e a esperanza dá para moitos estudos posteriores e que os novos deberían ir a esta novela para sacar dela todos os valores que hai metidos moi sutilmente nesta obra. Ben, aquí está Ramón de Valenzuela. É unha ilustración, un óleo de Leopoldo Novoa. Leopoldo Novoa tamén foi exiliado, amigo da familia, e, por tanto, este cadro estaba na casa de Maribí, e ela tiña-o no seu dormitorio. A fotografía é de Asunción Canal Covelo, que daquela era lectora conmigo no Centro de Estudos Galegos, e era propiedade de María Victoria Villaverde. Eu agora non sei que pasou cos cadros, coas pinturas que tiña, que había cadros estupendos na casa, que tiña Maribí na casa. Non sei se os fillos os venderon, non teño nin idea onde están todas estas xoias que Maribí tiña na casa. Pero aí tedes unha reproducción, unha fotografía do óleo de Leopoldo Novoa. Como dixen, se casan o 22 de febreiro de 1945, se instalan en Noalla e desta época la protagonista narra la corrupción, la miseria, os silencios, as desercións. Isto está, xa está Maribí en Galicia, e ali vai ter os dous fillos. Fixade vos que cando Francisco Lamas, que un dos protagonistas da novela, era amigo de Maribí Villaverde, pero na novela aparece como Francisco Lemos. Di isto cando lee a novela de Maribí Villaverde. Está estremecedoramente lograda la angustia de aquellos días del tercer tiempo. Y qué tiempos. No hay rencor en el recordarlo. Y sin embargo, tiempo de llorar todavía. Una época en la que ella por primera vez se sintió exiliada por miedo a dejar de ser ella misma, de ahí el nuevo exilio. Es decir, ella está en Galicia y cuando ve a corrupción que hay en Galicia, na Galicia franquista, a miseria, os silencios, as decepcións, porque os seus amigos van ter actitudes enfrontadas, contradictorias, ahí está cuando Maribí se siente exiliada e non quere deixar de ser ela mesma. De aí que decidan volver ao exilio. Di a renuncia total, di Maribí. Este era un país de evadidos, solía decirnos Lemos, este amigo. Cada cual trata de escaparse como puede de la realidad que le rodea. Cada cual elige un sistema, pero todos conducen al mismo fin. No pensar, atención, Lucía, no pensar, no ver,
no sufrir, renunciamos día a día a la esperanza y a fuerza de evadirnos vamos incluso olvidando el deseo de volver a vivir, de volver a ser. Ya hemos perdido hasta la conciencia de nuestro estado actual. Que no os quepa duda, nos aniquilamos en este afán nuestro de huida sin remedio. Este vivir en esa Galicia franquista es a lo que les lleva, a la aniquilación personal. ¿Tendría, y se pregunta Mariví, ¿tendría razón Lemos? ¿Estaríamos renunciando a todo? ¿Se habría ya agotado en nosotros la fe? Eso está en la obra, en la página 149. Y ahí está la decisión 2, Valenzuela, Villaverde, que por fin o barco. Ya estábamos en él como unos inmigrantes más. Vigo se achicaba, el sol jugaba con la ría, la transformaba entre matices deslumbrantes inesperados. Allí quedaba la tierra, nuestra tierra. De nuevo la pregunta, ¿hasta cuándo? De nuevo esa pregunta reiterada continuamente en la obra. Cuando todos, y la contestación, cuando todos recuperemos la esperanza. Por eso el título de la obra está continuamente a lo largo de la narración, tres tiempos y la esperanza. ¿Hasta cuándo esos tiempos? Cuando todos recuperemos la esperanza, ¿no? Bueno, con esto, en Buenos Aires, ya en Buenos Aires, después este segundo exilio, van a ir no barco como inmigrantes, sí, pero allí, allí o matrimonio, a parella, vais a vincular con todo o que o movimiento dos galeguistas, o movimiento galeguista que hay en Buenos Aires, todo aquello que os ayude a manter viva a chamada terra, o sea, el compromiso también con ela, ¿no? Se integran con labor das asociación galegas comprometidos coa cultura galega. Hai que saber que Mariví e Ramón van representar obras de teatro importantes ali nos centros galegos, pero xa con todas estas actividades que teñen ao longo destes 17 anos de exilio, vanse preguntar si merece a pena seguir ali, pero vanse preguntarlo porque nese momento se subleva un dos militares, Onganía, e parece ser que xa se aproximaba de novo represalias en Buenos Aires. Entón, casi deciden o retorno, deciden volver. Tedes que pensar que tamén o retorno normalmente é un fracaso, totalmente, para os exiliados. E desto fala moi ben María Jesús Piñeiro na súa tese que acaba de defender hai un mes, unha tese que eu dirixín sobre o retorno na narrativa del exilio republicano español. É unha tese magnífica, ela se centra fundamentalmente no retorno do exilio. O retorno do exilio é o fracaso. A chegada non encontra nos exiliados nada do que deixaron. Encontran rechazo por la parte dos amigos, encontran unha terra desconhecida, e por eso a parella Valenzuela e Villaverde quedan en Madrid, non quedan en Galicia. Non poden, se senten extraños, se senten estranxeiros en Galicia. Entón, quedan en Madrid, van ao final van comprar un piso na plaza de Chueca, pero estiveron vivendo en varios pisos de alquiler hasta que compran a casa de Chueca, que agora supoño que já estará vendida. Una casa, a casa de Mariví, que eu coñecina e que ela me abriu as portas con toda a xenerosidade que a caracterizaba. Pois ben, con estas palabras de Mariví Villaverde... Ah, non, quería lervos, perdón, porque non teño reproducido. Cando están en Madrid, están tamén metidos nas actividades. Ramón morre no 84 de un cancro, non? Pero Mariví vai seguir, seguen os dous as actividades galeguistas en Madrid, van estar metidos na Galería Sargadelos con Inés Canosa, van estar con Movimento Galeguista
na meseta, non en Galicia, pero sí na meseta, en Madrid. Entón, cando chega a morte de Franco, ela lle preguntan que pensa sobre isto. E as palabras de Mariví, cando Arias Navarro comunica o falecimento de Franco, di o seguinte: cada quen reacciona a súa maneira. A min non me dominou un pranto histérico. Foran demasiados 40 anos de espera. Case 40 anos de vidas disgregadas, desmembradas, de tantos amigos mortos, de tantos afectos interrompidos, de tantas xentes torturadas e encarceradas, de tantas aspiracións tronzadas, de tanta angustia, de tanta iniquidade. O dictador, por fin, non era inmortal, aínda que case o tiñamos pensado. A partir de entón, quedaba aberto o tempo da esperanza. Xa só quedaba botar a andar. Chegou o tempo da esperanza coa morte de Franco. Estas son as palabras de Mariví cando le preguntan que pensa, que pasa, e agora que pensades que vai pasar. E aquí están as palabras de Mariví Villaverde, que eu penso que son emotivas, pero cheas de a realidade que ela viviu, ¿no? Quero terminar a presentación de Tres Tempos a Esperanza. Hai moitas máis cosas que podemos falar de Tres Tempos a Esperanza, pero simplemente quero destacar as palabras de María Teresa León, que escribe cando sae a luz o libro no ano 62. Comienza el libro de María Victoria Valenzuela, dice: aquella era una casa grande. Sí, aquella era nuestra casa grande, dice María Teresa León. Casa grande y alta. Se llamaba España. Cada uno de nosotros la individualizaba con un nombre. Cataluña, Castilla, Galicia. Tres Tiempos y la Esperanza ha tenido la virtud de hacernos abrir de nuevo la ventana del pasado, donde podemos inclinarnos para soñar con el futuro. Mira, Lucía, eu penso que si os estudantes estiveran interesados, como eu enviei o PPT, tes o artigo completo de María Teresa León, o tes no PPT. Podes imprimilo e podedes facer un comentario na aula, que eu penso que pode ser unha actividade moi interesante, si os estudantes están interesados neste tema, pero solamente para ti, eu penso que paga a pena que ti, para ti e os estudantes, por suposto, pero que te deteñas nas palabras de María Teresa León, que son bellísimas, e como describe todo o texto. Non podo ler o artigo completo porque levaríanos moito tempo, e quero terminar un poquinho, xa son... quería falarvos tamén, Lucía, teño tempo? Sí, testes. Sí, vale. Eu vou falar un poquinho de bueno, eu pensaba que isto era isto que acabo de rematar, eu controlei que era solamente 30 minutos, levoume casi unha hora. Vale. Perdón, sinto moito, pero fixen o ensaio correspondente antes de isto, pero non me saiu ben. Bueno. Entón, simplemente quería porque gustaríame moito que coñecerades tamén a Constanza Tobío Soler, que foi a filla de Luis Tobío, outros dos grandes exiliados e intelectuais galegos, que non sei se ti sabes que me, Lucía, pero tens que mirar as tres décadas de Luis Tobío, emblemático ese texto. E Constanza Tobío, que é a filla del, que nace no 1954, e nace en Montevideo, 4 de marzo, ela é uruguaya e ela vai falar do exilio herdado, ¿no? É outra forma, porque o exilio, os exilios de Mariví son os exilios reais, políticos, ¿no? Os exilios a que eles, tanto Ramón como ela, se veron abocados por non estar de acordo con esa España franquista, ¿no? Pero Constanza Tobío naceu en Montevideo, filla de exiliado. Entón, ela dice, cando
Ella volve a España cando tiña 8 anos, a finais do 1962. Nace no 54 e, polo tanto, ten 8 anos. Afirma que tanto el hecho de haber sido mis padres, son palabras delas en castelán, non están en galegos, mis padres refugiados ou fixadevos, refugiados ou desterrados, non exiliados, refugiados ou desterrados, como solían decir ellos, como el haber nacido en outro país, han marcado profundamente mi forma de ser y mi concepción de la realidad. Esta es una entrevista que está recogida en el estudio de Marcela Crespo Buitirón, que es una tesis doctoral que se defiende en la Universidad de Lérida en 2005, que se llama Andar por los bordes entre la historia y la ficción, el exilio sin protagonista de María Rosa Lojo. Pero ahí está la entrevista que Constanza, que está publicada en esa tesis doctoral de Constanza Tobío. Y entonces a mí me sirve para saber lo que es el exilio herdado, que eu chamo, ¿no? Constanza Tobío, como pertencente a dos lugares, dinos lo siguiente. Siempre sube que nosotros éramos españoles. Desde muy pequeña, españoles refugiados, que era una forma particular de ser español. Pero a la vez era obvio que yo era uruguaya. Me sentía a gusto e integrada con mis amigas de infancia, brasileiras, judías, italianas o uruguayas. Creo que todos nos sentíamos uruguayos, pero algunos éramos algo más, sin que ellos supusieran ningún conflicto. ¿No? Convivíamos con ambas identidades de manera perfectamente natural. Hay dos identidades. Fue al decidir mis padres la vuelta a España que la pérdida del Uruguay se nos hizo presente. Aí está esa dicotomía do lugar, da orixe, de onde somos, das raíces. Que é Constanza Tobío? Uruguaya, española, ela ten dúas identidades, filla de exiliados, pero nacida en Uruguai. Desta maneira, precisamente, cando ela fala da pertenza a dous países, fala tamén do exilio como aprendizaxe, e di o seguinte. La pertenencia a dos países genera una cierta inseguridad en la interpretación de las cosas y en el cómo desenvolverse en cada situación. A la vez, da una visión un poco más compleja de la realidad. El resultado es consecuencia del desarrollo de una capacidad de adaptación al contexto. Hay que adaptarse al contexto. Una adaptación un tanto camaleónica como estrategia defensiva. Esa pertenencia a dos países, a dos lugares, desarrolla la capacidad de adaptación camaleónica, pero como estrategia defensiva. Atención, que esto tamén é moi importante. E logo tamén Constanza fala da utopía del regreso. Pero la vuelta no fue fácil para ninguno de nosotros. España era entonces un país atrasado y triste, muy diferente de Uruguay. Fixadevos que Uruguay era un país moito máis adiantado que a España franquista. La presión social de la religión era omnipresente y este era quizá el factor que me hacía sentir más distinta. Creo que los primeros meses fueron de incomprensión hacia el nuevo entorno. Además, había, y esto es muy importante, un miedo generalizado a decir según qué cosas, dónde o a quién. Ahí está a dictadura, Ahí está o medo a decir o que cada quien. No hay libertad de expresión en la etapa franquista y aquí está un miedo generalizado a decir según qué cosas, dónde y a quién. Y la decepción del retorno está muy bien descrita por Constanza Tobío de esta manera, fixadevos. Luego supe que en esos años mi madre había sido repetidamente citada por el Tribunal para la Represión del Comunismo y la Masonería por una vieja denuncia de los años 40. A mi padre, en cambio, que había sido secretario general del Ministerio de Estado en 1938 con el ministro Álvarez del Bayo, nunca le molestaron, aunque sistemáticamente le denegaban el reingreso en la carrera diplomática. Fixadevos que Luis Tobío foi diplomático de carrera, e agora
le denegaban el reingreso en la carrera diplomática a la que había accedido por oposición en el año 1933. Parece ser que una de las razones esgrimidas, esa denegación, era que alguien que acepta un puesto así, cuando ya sabe que la guerra está perdida, es un republicano contumaz. Por lo tanto, no podía volver a ser diplomático en la época franquista. Afortunadamente para él, evidentemente. Supongo que pensaría él. No sé. Bien, y con esto son los o exilio herdado de Constanza Tobío. Yo pienso que ahí te des una pegada, una clave para poder pensar en ese tipo de exilio. Esa para rematar, no voy a presentaros a Verónica Martínez, pero sí a Luz Pichel, porque es una de las poetas, no sé si lee, si en las clases te des tiempo de leer poesía, pero Luz Pichel es una de las poetas galegas en este momento más significativas y que tiene una serie de premios muy importantes. Ella fala de exilio. Es muy interesante o que la di. Yo escribíle a Luz Pichel, todo esto está publicado, no sé dónde, si queréis esa referencia puedo enviar, no sé cómo se llama el libro donde yo publiqué, pero es un libro que falaba onomadismo femenino y que dirigió Manuela Palacios. Pero bueno, si queréis esa referencia, yo puedo incluso buscar el artículo y enviárselo, ¿no? Pero bien, Luz Pichel, yo puseme en contacto con ella para escribir ese artículo, ese capítulo del libro, para que me falara de exilio, de emigración, lo que ella sentía en Galicia por ser galega, cuando falaba galego, ella era nena de aldea. Entonces, es muy interesante lo que he visto en las clases de lengua, es muy interesante tenerlo en cuenta. Pienso yo, si yo fuera lectora de galego, creo que estas palabras son muy interesantes. Y puede ser también un tema de discusión en las aulas. Dentro de Galicia, cuando me funda aldea para un colegio interna, en la ciudad, con 13 años, pasé por un verdadero exilio, o exilio interior. O exilio interior es lo que eu chamo, el que llaman los críticos literarios exilio. Un exilio lingüístico. Antes de aquel intre, las lenguajes no existían para mí. Desde entonces, el mundo dividióse en dos metades. Una mitad falaba bien, a otra mal. Una mitad era fina, a otra era paleta. Una mitad era boa, a otra era ruin. Una mitad pertenecía al campo, era bruta, a otra mitad pertenecía a la ciudad, era educada. Allí fue donde me sentí, dice Luz Pichel, verdaderamente desterrada. En Galicia, en la ciudad, en el colegio interna, allí nació en mí un sentimiento de desarraigo que ya no me abandonó. Interesantísimo para estudiar desde el punto de vista sociolingüístico o que es aldea versus la ciudad, ¿no, Lucía? Yo pienso, no sé. Aldea versus la ciudad, problema de identidad. Yo pienso que Luz Pichel fala de una manera muy clara del problema de identidad. Y va a hablar de esta manera. No podía hablar galego, que estaba prohibido. No sabía hablar castellán bien falado. Entonces, falaba castellán mal falado, castrapo, o peor, a ignominia, e ríanse moito de mí. Esa niña es guapa, díxolle una vez una rapaza a su compañera mirando para mí. No es guapa, es paleta, contestóle a otra. Así que el problema tampoco era la lengua, era a orixe. A orixe, o problema de identidad, o problema era a orixe. Falara como falara, daba o mesmo. Había que aprender a ser como a elas. Aprender a parecer da cidade. Ahí está. O desprezo da cidade, do rural, fronte a cidade como
a lingua, de cultura, o espazo de cultura, o espazo de progresión social, etcétera, etcétera. Neste sentido, eu penso que estaría moi ben tamén as clases de lingua, non sei se tedes tempo para facer tantas cousas, recurrir aos estudos de Xesús Alonso Montero, que nos anos 70 e 80 ten estudos magníficos do que era este problema en Galiza. Alonso Montero non ten réplica. Entón, se queres a referencia, Lucía, podo enviarcha. Di Luz Pichel desta maneira, todo o que está dito de forma narrativa, en forma de diálogo, vai pasarlo ao verso. Dadme la cama coja del destierro, dadme la historia a trozo de rapsoda apagado y el llanto de un forzudo. Aquí está en uno de sus libros que se llama La marca de los potros, publicado en 2004. Bueno, como tes o PPT, Lucía, é moi fácil que podas utilizar todo este material. E logo, a aldea fora de Galicia. Fixadevos que impresionante está e contradictorio é o mundo. O mundo fora de Galicia foi interesantísimo para Luz Pichel. Dice, nunca ninguén fora de Galicia me fixo sentir inferior por ter nacido nunha aldea galega. Ao contrario, sempre me sentín admirada por iso. Palabras que votan, o sea, totalmente distintas e contrarias ao que nos conta da súa experiencia no internado galego, non? Fixadevos que bonita a poesía di desta maneira. Quería un momentiño, porque non está a poesía completa, quero facer a lectura completa. Dice, mucho más allá de un camino posible está la aldea, que pertenece a otra aldea, que pertenece a otra. Allí quedaron los nietos de quienes eran nietos el día que naciste con un pan bajo el brazo. Allí crecieron niños, pájaros labradores de pequeño plumón y bocas amplias para tragarse el sol, la luna, el bosque, el miedo negro. Y esto es de un libro que se llama Ángulo de la niebla, que está publicado dentro del libro, está incluido este poemario en otro poemario, en un conjunto de poemarios que se llama El pájaro mudo y otros poemas, publicado en 2004. Bien, con esto ya tendríamos que pasar a Verónica Martínez, pero yo creo que es demasiado, ¿no? Porque ya es demasiado, ¿no, Lucía? Es demasiado tiempo. Entonces yo creo que para terminar con todo esto, Luz Pichel, ella nos dice que todo canto escribín válese da miña aldea para encontrar a metáfora, o símbolo, todo. Todo que eu escribo naceu ali, ainda cando escribo en castelán. Por lo tanto, para ela, a terra é o que lle induce a escribir. Todo está nesa Galicia, da que ela saiu, non por... Ela saiu de Galicia por amor. Non viuse obligada a sair de Galicia ni como emigrante por causas económicas, como lle pasa a Verónica Martínez, ni por cuestiones políticas. Ela se enamorouse e ven para Madrid por cuestións, para casarse, para vivir, non sei se casa ou non, pero para vivir co mozo, coa súa parella, ¿no? E despois vai separarse, pero a causa da saída de Galicia foi o amor. Con isto xa, para acabar, simplemente decirvos que estas tres historias de vida, porque a de Verónica non vou falar dela, manifestan de alguna manera os sentimentos de soidade, de procura e de nostalgia do paraíso perdido. Tres mulleres, tres vidas, tres realidades, tres escrituras para reflexionar sobre o nomadismo femenino galego. Fixadevos que hai unha anécdota que conta José de la Colina que exemplifica o verdadeiro problema que se reflicte nestas historias de vida das mulleres estudadas, das mulleres das que vos acabo de falar, o problema da identidade.
Edi José de la Colina, y con esto remato, ¿eh? Ya sí que remato. ¿De dónde eres? Di José de la Colina. Me había preguntado Castillo mientras esperábamos aquel autobús. Del exilio, respondí. Pero si eres gachupín. No, ¿qué gachupín? Gachupines tus padrastros. Soy del exilio. Ya. Eso no existe. Me canso de que existe. Está en los libros. ¿Y el exilio en qué parte de España está? En ninguna. ¿Y entonces qué son los exiliados? Esta es la pregunta. ¿Qué son los exiliados? ¿Qué son los desterrados? ¿Qué son los trasterrados? ¿Qué son los emigrantes? Esa es la pregunta fundamental. Con esto, pues nada más. No sé si alguien quiere preguntar cualquier cosa. Dar vuestras gracias de nuevo por la vuestra paciencia, por estar ahí. No sé si fue suficiente, si fue representativo, pero estoy muy contenta de estar con vos, de poder haceros llegar a estas mujeres que para mí representan distintos exilios, distintas emigraciones, distintas voces, miradas y distintas maneras de escribir. Nada, muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carmen. No sé si Claudia quiere hablar porque tenía problemas de conexión. Claudia, ¿quieres que despida? Vale, despido, no. Despido. Sí, uh-huh. Que Claudia tenía problemas de conexión, entonces a favor. Ahora voy a abrir a ronda de preguntas, después se finaliza, pero quería preguntarle primero a Claudia si quería. Hablar de ruido. Entonces, nada, primero muchísimas gracias. A conferencia parece súper interesante. Sentíme muy ignorante al respecto porque no sé tanto ni tenía tanto conocimiento. Din que ignorancia atrevida, no me caso, a ignorancia silenciosa, bastante tímida. No tengo muchas preguntas, tengo algunas reflexiones, porque además, voy a hacer como una breve reflexión y después ya le paso a palabra a María, que sé que quiere hablar. Pero eso es una aldea de muchísima emigración y siempre que falan do tema, como que me replanteo muchas cosas, cosas que vivo en mi día a día. Entonces, sí que me parece muy curioso, ahora que falabas de la dicotomía de orixe, porque realmente, si ti pertences a dos sitios, deberías sentir orgullo de decir, son de este sitio o de otro. Pero no, por lo general, no sienten ese orgullo, sino que sienten un poco una desorientación. Ninguén di, son de Galicia y son de México. Iso é o máis extraño. Normalmente, agora a xente máis nova, o mellor sí, pero a xente de outras épocas que eran realmente, cando viñan a Galicia, dicían que eran galegos, pero non o dicían con ese orgullo, era máis pois, o exilio ou de emigración galega. Pero porque realmente síntense un pouco no, en terra de ninguén. É moi curioso, pertencendo a dous sitios, sinten que non pertencen a ningún. E pareceme algo super interesante, que sempre lle dou voltas cando alguén fala deste tema, e agora non podía parar de pensar en cousas que eu pois sei de xente da miña aldea ou de cousas que eu vivo, e pareceme realmente interesante. Todo o que dixeches pareceme increíble, así que quero agradecercho porque trataréis este tema en la clase, pero también trataré yo de este tema para mí y para enriquecerme, porque no conocía en un link Tres Tiempos y la Esperanza, ahora voy a leer definitivamente, y aprendí mucho contigo y quería darte las gracias. Así que, María, fasoche a ti la tenda. Bueno, yo quiero decir primero, Carmen sabe que es muy especial para mí. É unha grande, grande amiga de corazón, por tanto para min é todo un privilexio que ela estea hoxe aquí falando para vos e sobre todo quero destacar para quen non a coñecedes, ademais de todo ese currículo académico que eu tamén admiro moitísimo e ela sabio, que Carmen non é galega e Carmen fala un galego espectacular. Carmen é castellana, por tanto creo que é un exemplo desas persoas que eu admiro moitísimo, que son directores de centros de estudos galegos e que eu admiro profundamente. E dito isto, vou un pouco a palestra de Carmen, que son só breves comentarios, Carmen, porque cando estabas falando, estaba me lembrando precisamente deste libro de Memoria de la Melancolía,
de María Teresa León. Estábame lembrando constantemente e estábame lembrando, ademais, primeiro, teño unha pregunta moi directa. Que pensaba Mariví Villaverde sobre a lingua galega? Que me interesa, porque, claro, os nosos alumnos están ouvindo e están vendo un libro en castelán, pero obviamente estamos nuns tempos en que estaba prohibido o galego. Por tanto, é moi importante que saiban tamén que toda esta xente escribía en castelán, non só por estar fora, que seguían mantendo galego, facendo radio en galego, etc., senón que escribían en castelán tamén por outras razóns. E despois hai algo que eu non sei se ti tes esa percepción ou non, porque además tú, que eres unha estudiosa, e además unha estudiosa que recupera as mulleres que falaron e que escribiron, que até agora eran completamente descoñecidas e estaban silenciadas, eu creo que hai algo moi común a todos os exiliados e os exiliados da Guerra Civil, os republicanos, dendo o meu punto de vista, e algúns que eu coñecí e que admirei como algúns intelectuais galegos que retornaron, etc., etc., que é a falta de rencor. Non hai rencor. Hai melancolía, hai unha añoranza de algo que puido ser e non foi. E estaba me lembrando das palabras precisamente de María Zambrano cando escribe as palabras del regreso e ela di: yo he renunciado a mi exilio e estoy feliz e estoy contenta, pero eso no me hace olvidarlo. Sería como negar unha parte de nuestra historia e de mi historia. Los 40 años de exilio no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermosa la ausencia de rencor. Mi exilio está plenamente aceptado, pero al mismo tiempo no le pido ni le deseo a ningún joven que lo entienda, porque para entenderlo hay que padecerlo, y yo no puedo desear a nadie que sea crucificado. Le eches antes unas palabras, unas citas, falando da cicatriz, etcétera, que mencionaba Mariví, que creo que están tamén en todos eles, e esa falta de rencor é algo sorprendente. Tú que a coñeceches, realmente ela mantivo esta falta de rencor ao longo da súa vida, teu fin? E por outro lado, a cuestión da lingua, Carmen, que é interesante. Uh-huh. Eu penso, claro, eu coñecina a Mariví xa moi maior, non? Ya non estaba Ramón, pero porque coñecina ao redor do ano 2000, ¿no? E xa estaba moi maior, pero de todas as maneiras ela sempre falaba conmigo, por exemplo, en galego. Entón, e con Ramón sempre falaba en galego, cos fillos non sei se falaba, eu penso que falaba en castelán. Pero con Ramón sempre ela díxome que falaba en galego. Ela era unha reivindicadora da lingua galega, por suposto, e todas as actividades que facían en Buenos Aires, nos centros galegos que estaban espallidos por toda a cidade, porque estaba o centro ourensán, o centro de Lugo, o centro, xa sabes, Buenos Aires é un cúmulo de todas as cidades galegas que están ali. Entón, eles, as representacións do teatro, todo, tentaban que se fixera en galego. Pero claro, ás veces, porque, claro, que pensaba Mariví da lingua galega? Ela non podía escribir este libro en galego. Por qué? Primeiro, porque estaba en Buenos Aires. E se quería que a xente de Buenos Aires lera o libro, non todos eran galegos. Entón, tiña, porque tamén era un libro que foi a Uruguai, que foi a Cuba. Entón, escribí uno en castelán, evidentemente, porque, e ademais, en España, como ti dixeches, o galego estaba prohibidísimo, polo tanto, non era posible facer unha tolería desa maneira. Eu dixenlle en un momento determinado, Mariví, pero por que non escribiste Tres tempos a esperanza en galego? Carmen, era unha tolería en ese momento escribir na lingua galega, non servía para nada. Era un libro que non ia ler ninguén se estaba escrito en galego. Por iso, dai isto. Con respecto á lingua, ela falaba galego, escribía en galego tamén, os pequenos artigos que escribía, etc., etc. Cando lle pideron que fixera, se se podía facer a traducción de Tres tiempos e la esperanza ao galego, por suposto, dixo rapidamente que sí. Logo, o rencor.
a falta de rencor, a melancolía. Eu penso que, máis que rencor, eu penso que o que eles teñen cando chegan a España non é rencor, é decepción. Decepción de non encontrar o que o de non atopar o que eles esperaban. Entón, aí está... En moitos escritos de distintos exiliados, fíxate que eu teño unha asignatura no Máster de Estudios Literarios que chamase O exilio e a búsqueda de identidade, pero non en galego. Entón, estudiamos a... Bueno, eu falo de Mariví na clase tamén, por suposto, pero falo de outros moitos republicanos, non? Entón, falamos da decepción, non do rencor. Porque eles están nese país, no país de acollida, pensando sempre no retorno. Entón, moitos deles, no, nas narración, nos pequenos relatos que lemos na aula, din que non van comprar nada porque van regresar. Sempre están continuamente regresando, pero non regresan. Non regresan porque non poden. E os que regresan, ás veces, volven á terra de acollida porque o que atopan aquí é totalmente decepcionante. Entón, aí está a contradición, ¿no? Por suposto que Memoria de la Melancolía é un dos textos que lemos na, o sea, que estudamos na aula, e claro que hai moito de do que di Mariví en María Teresa León, por suposto que sí. Hai moitas confluencias nas distintas obras das exiliadas e dos exiliados. Entón, aí está. Non sei se contestei, María Jesús, sí, sí, me queda sí. Algo. Sí, porque además é que, cando eu decía falta de rencor, porque, fíxate, eu lembro isto, a primeira vez que eu reflexionei sobre esta cuestión foi escoitando a Isaac Díaz Pardo. Claro. Isaac Díaz Pardo, que tuvo unhas vivencias terribles polo asesinato do seu pai, etc., e como falaba sempre tendendo pontes, nunca con odio, nunca con rencor. E iso é algo que para mí, sendo estudante, como son estudantes agora, as persoas que están aquí connosco e tal, realmente a mí me chegou a alma esa sensación. O non ter esa xa perder ese rencor e solamente ter esa sensación de estar en terra de ninguén, de estar en terra de nadie, de non identificarte con nada. E creo que eso é o maior exilio. Eu creo que eles sufriron o maior exilio aquí, dentro do seu propio país, que fora. É a sensación que eu teño cando os leo. Mira, eu estou totalmente de acordo, pero as últimas palabras que dixeches están en María Zambrano. Vou ler un texto que non lin ao longo da presentación, porque non pensaba que non ia tener tempo, e efectivamente non tiven, pero dice... dice María Zambrano, y eso es lo que las caracteriza más que nada, no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político, ni lo que decide en extremo para que salga de él ese desconocido ontológico. No ser nadie, ni un mendigo, no ser nada, el exiliado, ser tan solo lo que no puede dejarse ni perderse. Y en el exiliado, más que en nadie. Ser tan solo lo que no puede dejarse ni perderse. No ser nadie, ni un mendigo, no ser nada. Lo acabas de decir, no son nada, están en tierra de nadie. Esas son las palabras de María Zambrano, sí. También. Sí. Entonces está dicho, es que no tenemos nada que añadir a lo que dicen los grandes, ¿no? Pero lo has dicho muy bien y es que me has recordado lo que yo tenía escrito que decía María Zambrano. Por lo tanto, yo creo que eu penso que os estudantes que están aquí teñen que recuperar a historia española, poñerse en contacto un poquinho con estas obras do exilio. E, por suposto, Lucía, tens que leer a Ramón de Valenzuela, as dúas novelas de Ramón de Valenzuela. É moi nova, entón non pasa nada, tens tempo para coñecer o exilio. E tens que coñecer tamén o estudo de John Thompson, e os estudantes tamén, pero os estudantes van por outra parte. Ti és profesora, entón tens que, pouco a pouco, ir recollendo materiais importantes para poder transmitir en clase toda esa etapa tan importante que foi para España e para Galicia. ¿Mm? Bueno, que te vou a decir,
Ya está, nada más. Sé que vais a hacerlo y los estudiantes espero que también tengan interés en conocer esta etapa de Galicia y de España. De más nada. ¿Alguien quiere intervir o no, Lucía? ¿No? ¿Tienes alguna más? No, no tengo ninguna. Se alguien quiere hablar, que desactive el micro porque igual no ponen a mano, no sé. Pienso que no. No, vale, muy bien, pues ya está. No, en principio no, así que nada, pues vuelvo a agradecer inmensamente que quisieses colaborar con nos, que desde el primer momento todo fuese tan fácil, la comunicación, todo. O tema que me encantó, que fue propuesta tuya, que de verdad se hecho dicen antes, pero que estoy muy contenta con tu elección, que fue realmente enriquecedor para mí, y sé que también para los meus alumnos y para toda la gente que está aquí conectada. Así que gracias nuevamente. Si ninguém más quiere hablar, pues podemos despedirse a actividad. Pues gracias a ti, a María Jesús, por la vosa generosidad, por contar conmigo y sobre todo. Luz, tienes que ir a falar con Clara para ver cuando puedes hacer un intercambio de centros, virte aquí una semana y que vaya Clara para allá para estar con los estudiantes teus y ti ir para acá para estar con los estudiantes de la. Que yo pienso que sería muy interesante. Y si no es posible un intercambio, puedes hacer una viaje, una estadía, una pequeña estadía a través como puidades. ¿Mm? No sé, seguro que María Jesús vaya a apoyar ese intercambio. Vais nada, ¿eh? Que una aperta muy grande, vémonos encantando cuando queirades. Igualmente. Chávez, muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Gracias a todos, sí, por la vosa paciencia. Graciñas.